novelas. Entonces voy a ver un rato las novelas y al rato me pongo a recoger. Ya canto sin glamour. Para mí es mi día. No me siento con ánimos. Pero miren, ¿quieren que les diga algo? ¿Se acuerdan que les dije que fui a la Walmart, pasé a la Walmart a comprar a un cablecito que ocupaba para escuchar música en el carro? En estas bolsas que tengo aquí, que ando revisando a ver qué hay en estas bolsas, me encontré dos. Miren, yo comprando y aquí hay dos. O sea, dos. Pero es Mili, pues la que los perdía eras tú. Ni modo, ahora tengo dos extras que los voy a guardar. Ay, muchachos, miren, yo aquí sigo echando hueva y me voy a comer mis tacos. Me sobró carne de ayer, entonces me voy a comer estos tacos. Así que aprovecho para la que esté comiendo. En mi día libre sí que voy a seguir echando hueva en mi cama, viendo novelas. ¿Recuerdan que les conté de la ropa negra? Miren, no sé qué le pasó a mi ropa negra, ¿ok? Porque no entiendo qué es lo que lleva. Nada llevaba esto. No sé de dónde salió esto, todo esto. Se le pegó a toda mi ropa negra, miren. Y ni modo de tirarla. Ahí tienen que estoy quite y quítele uno por uno a toda la ropa. Porque toda me salió así, toda. Ya lo hice a la mitad de la ropa. Pero me falta esto. Y así, así quedó. No sé qué fue lo que tenía. Ay, no sé si me alcanzan a mirar. Voy rapidito aquí a la tienda a comprar un rodillo, muchachos, porque a mi ropa negra desde el otro día les conté que algo se le pegó, como cositas de un árbol. Y no sé de dónde salió eso. Lo que sé es que se le pegó a toda mi ropa negra. Entonces, voy a ir a comprar un rodillo, ni modo que me ponga a tirar toda mi ropa negra. Voy a comprar un rodillo para darle. Y yo ahora les iba a grabar temprano. Ahora no me dio ganas todo el día. Todo el día he andado así como chimoltrufia. Yo no he arreglado, no tenía ganas. Yo primero vengo y vengo para las pinturas. Ay, estos son los colores que a mí me gustan. Ay, este está bien chulo. Pero yo no estoy acostumbrada a traer los labios así. No me queda a mí ese tipo de color. Este también está bonito, pero no. A ver si encuentro rodillo. En la sección de las cosas, donde está la plancha y todo eso debe estar.
pero que aquí. Sí, acá están. Cuestan 3 y feria. Me voy a llevar 2. Me voy a llevar estos 2. Para ver si le puedo quitar. El ese mi ropa. Porque si no ya valió madre. En esta tienda venden ropa también. Ay, miren qué bonitas esas botitas. Pues no queremos más niños. Yo que me meto aquí a la tienda y resulta ser de que se me olvidó. Me pongo a ver todas las cosas que hay y no sé por qué me dio, porque Emily, y me acuerdo, hay muchachas, menos mal que mire el reloj, son las 5:25, menos mal que mire el reloj. Ay, mi hija, parecía que no ibas a frenar. Y con ese truco no pensabas entrar arriba de mí. Ah, y dije yo, no, ya me voy a hacer línea porque está llena. Ya compré, hoy voy sin luces. Ya compré los dos, compré 2 rodillos. Voy a ir a darle eso. No creo que eso le quite bien las cositas esas. Ah, 2 pantalones y 2 camisas, sí se lo quité yo a mano, uno por uno, pues no tengo nada que hacer, ¿verdad? Entonces me puse a hacer eso. Pero hay 2 de esas ropa que tengo allí en la cama, que es la que más tiene eso. No sé de dónde salió, cómo se le pegó eso allí. Pero bueno. Déjenme decirles que esto no funciona. Esto no quita esto. Quita pelusa y todo lo demás, pero esto no quita estas cosas. Mire, ni uno se le pega, mire. No, me va a tocar hacerlo a mano. Ya se llegó la hora de la cena. Ya que no tengo el placer de estar en la casa y poderme hacer un desayuno, me lo hice de cena. Pero ahora se me antojó esto, entonces esto es lo que yo voy a comer, porque ahí hay carne y nadie comió ayer carne, entonces no voy a hacer de comer ahora. Me hice mis huevos, pero se me quebraron, no me salieron como yo quería, no, olvídense. Y las zanahorias son con vinagre, pero con la pura zanahoria me enchilo yo. Y ando fancy también como mi comida. Todo el día no me he arreglado, todo el día no me he hecho nada. Ahora no sé qué me pasó, pero no hice nada por mí. Lo que sé es que pues llegó la hora de cenar y pues tengo hambre y voy a tener que cenar. Y voy a comer eso. Milly está en su cuarto, pero estoy segura que ella no va a querer comer esto. No sé qué va a comer. Entonces hago unos tacos. O ya se durmió de plano, no sé. Bueno, pues las dejo. Y las veo mañana. Ya mejor me despido de ustedes. Ay, ustedes no saben lo que me está costando quitarle todas esas cositas a mis blusas. Porque no se quitó con el rollo. No se quitó, entonces estoy uno por uno, por uno, por uno. Así es que ni modo. Lo voy a acabar mañana. Ya me despido de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme. Que pasen una muy bonita noche y que sueñen con los angelitos. Bye. Yo aquí ya desperté. Y ya ando con mi botiquita. Para quitar lo inflado, lo hinchado de mis ojos. Esta es mi rutina de noche y mi rutina de día. Y déjenme decirles que me mejora mucho esta parte de aquí. A ver si me la ven cuando despierto, como amanezco. Uh-huh.
Y esta la abeja me quitó, mira. El hoyito sigue allí. Pero ahí va, miren. Ya van a ser las 8 y ya voy a despertar a Emily para que ella se empiece a arreglar. Porque ella entra a las 8:20. Pero yo ahora entro hasta las 10 de la mañana, así es de que la chance de ya hacerme esto con calma y no con las prisas. Ay, buenos días, muchachas. Así empieza mi día. Pero esta no creo que sea mi gorra. Pero estas tampoco. Ay, no sé. Creo que es esta. Ah, ya me voy a mi trabajo. Ahora me toca entrar a las 10. A las 10 de la mañana. Y no sé a qué hora voy a salir, en verdad. Milly tiene su día libre. Y pues Emily la fui a dejar a la escuela temprano. 8:20. La fui a dejar, así es que ya me voy. Miércoles y Mili tiene su día libre. Pues ya sé que Mili no va a estar ahora todo el día. Ya no va a tardar en despertar para irse. Y si no es de que ya se fue y ni cuenta me di. Porque como yo me pongo mis audífonos para escuchar música en lo que me maquillo. Voy sin ganas. Ayer descansé
Pero ya saben ustedes, cuando uno descansa tantos días, ya vas al trabajo sin ganas. Yo más trabajo 3 días a la semana, muchachos. Yo no más trabajo 3 días a la semana. Trabajé. Trabajé lunes. Lunes, ahora miércoles. Y viernes. Son los únicos días que trabajo. Ay, ni se me parqué bien. Pero sí, ya me voy. Vengo 10 minutos antes. Voy a pasar al baño. Pero ya me voy, las veo al ratito. Que ni creo que las pueda grabar, no sé ni qué grabarles tampoco, porque no creo que ahora vaya a hacer de comer. Ayer no hice de comer, muchachos. ¿Qué comimos? Había carne. Oh, yo comí huevos con frijoles y un bolillo. Había carne para hacer tacos, pero Mili tampoco se comió los tacos. No hizo tacos. ¿Saben qué hizo? Ay, Mili. ¿Saben qué hizo Mili? Mili sacó unos tacos congelados tipo flauta y eso calentó en el horno y eso fue lo que comió. Así es que ni pa' qué batallo, les digo, pa' qué batallo. Mejor debería de traer Mili, es mucho más fácil que traiga mucha comida congelada y así come eso ella. Y a Emily, ¿qué le di también? Emily quiso chiquenales. Bueno, las veo al rato. Ay, muchachos, ya salí de mi trabajo. Ay. Entré a las 9 y salí ahorita a las 5. Mi horario era de salir a las 4 de la tarde, pero como para no dejar sola a la otra cocinera, me dijeron que si me podía quedar. Yo dije que sí y me dijeron pues hasta las 5:30, pero luego me dicen, no, es que vas a ocupar media, entonces mejor vete a las 5. De todos modos ocupaba media a las 5, pero ya le dije al muchacho, pero a mi patrón que era en ese momento, digo, oye, pero si no agarro la media, ¿me la van a quitar o qué? Dijo, pues no la deberían de quitársela, me dice, porque no la agarraba, pero esperemos que no se la quiten. Es que yo tengo entendido que ellos, si tú no la agarras, ellos te la quitan de allí de todos modos. Eso tengo entendido. Ah, son las 5. Voy a irme a parquear allá afuera de la escuela de Emily para esperarla ya allí. Para no ir a mi casa y luego regresar. Mañana no trabajo, pero mañana voy a ir a una cita que tengo. Entonces, para esa cita que yo tengo necesitaba unos papeles que tengo que llevar. Y pues ya colecté todos mis papeles que necesito llevar para mi cita. Y mañana me voy a mi cita. Me voy a ir temprano, voy a dejar a Emily en la escuela y de allí ya me voy yo directo a mi cita y no sé a qué horas vaya a salir de ahí porque tarda uno un poco. Si les digo que tarde mucho cuando llevé a Mili, tardamos de las 9 hasta la 1:30. De las 9 hasta la 1:30 tardamos ahí en el doctor. Entonces, ahí uno se tarda bien mucho. Voy a ir a parquearme allá. Donde no era. Ya me voy por Emily, muchachas. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué? Me puse la bolsa dentro del suéter.
Y ahorita que me la quiero quitar, no me la puedo quitar, pues. Y yo peleé y peleé con la bolsa. Ay, no. Ahorita me voy a tener que quitar el suéter para poderme sacar la bolsa. Ay, si les digo que cuando no es una cosa es otra, pero algo me pasa a mí. Ay, acabo de terminar mi en vivo, estar en vivo. Ahorita les voy a grabar a Emily. Dice, dice Jenny que me regañó porque yo le grito a Emily. Ay, muchachos, que bien, que hay que tenerle la paciencia a Emily ahora, Dios mío. Ay, ¿saben qué? No me gusta esto de bajarme del carro e ir hasta allá adentro por Emily. Antes aquí en la puerta te las dejaban, pero no, ahora no, y por el frío. Ay, sí, pero el frío que yo paso para poder llegar hasta allá adentro. Mírame, pero no me toques porque se me anda rompiendo de una pitita. Se calmó el viento, muchachas, ya no está haciendo viento, pero había un viento. Ay, oye, ahora sí ya me golpeé. Había un viento, ¿no? Y sí está haciendo, mire, sí está haciendo vientecito, más que no. Ay, no, como estaba haciendo hace rato, pero sí está haciendo. Ay, no, qué frío. Yo no aguantaría, de verdad caminar, de verdad que yo no aguantaría andar caminando en el frío para ir a la tienda, para ir a cualquier lado, no. Su mamá lo trajo. Ay, acá viene Emily, ya, mira. Diles hi. Ay, muchachas, está haciendo. Oye, ya bien, ya escucharon, muchachas, lo primero que me pide, ¿qué me pediste? Happy meal. Happy meal. ¿Ya ven? Sí, ahorita. ¿Ya ven? Lo primero que ella me pide, ¿qué? Uy, tu anillo. ¿Quién te lo dio? ¿Quién te lo dio? ¿Cuál? Tu anillo. ¿Este? I do it myself. Ah, ok. Nobody teach me. ¿No? Ay, apúrate, hija, porque está haciendo frío. Ay, muchachas, qué frío. Ay, no, a mí no me gusta andar en el frío. Ni me gusta el frío. I do this. No, así no. Ay, muchachas, ay, se me congela todo. A ver, hija. Oh, me dice la señora, ay, me gusta cómo se te ve tu pelo lacio. Y le dije yo, gracias. Me dice, se te ve más rojo con el pelo lacio. Y le digo, ok. Ay, no, yo no aguanto el frío, yo no podría. ¿Saben qué? En Los Ángeles se acostumbra a caminar bien mucho también, o sea, porque muchas personas usan el camión, el bus, el autobús, no sé cómo le llamen. Pero aquí en este pueblo todo el mundo anda acostumbrado a andar en carro.
aquí en el trabajo me dicen, ¿por qué le compras todos los días eso? Muchachos, ¿yo qué quieren que haga? A ver, explíqueme, ¿qué quieren que yo haga? Ella no come otra cosa. Todos los días en la cena ella quiere comer esto. Pero si se trata de desayunar en la casa, ella desayuna en la casa, ella da el lonche en la casa. Pero yo no sé, en la cena, ella saliendo de la escuela, ella siempre quiere esto, no sé por qué. Y miren que ella ha bajado de peso. Mili antes me decía, es que tú le compras mucho, mucho McDonald's, por eso ella está gordita. Pero ella ha bajado, no sé si han notado, ella también ha bajado de peso y ha bajado muchísimo, muchachas. Ella ha bajado mucho y está bien grande. ¿Saben qué? Les voy a poner una foto allí, apenas la puse yo ahora en mi Facebook y me manda a decir mi amiga, Vivi, qué grande está Emily. Y Emily ya casi me alcanza, Emily me llega a los hombros. Mírenla. Emily ya casi me alcanza. Es que yo estoy bien chiquitita. Y ella apenas tiene 6 años. O sea, cuando tenga entre 10 años, yo creo que Emily va a ser de mi estatura a los 10 años. Y Mili también, pues Mili se va a quedar chiquitita porque al lado de Emily, Emily va a ser una niñota. Ahora no puedo sacar. Yo creo que ni están cobrando aquí. Why you don't hear that noises? ¿Cuál noise? Sí. Sí. I hear that one. Pero bueno, las dejo. Las vidreo al rato. No sé qué voy a hacer. Ay, ya les dije unas quesadillas. Para mí me voy a hacer unas quesadillas. No, yo creo que no están cobrando aquí. Me voy a ir a hacer unas quesadillas. Pero no ahorita porque no tengo hambre. Ah, es que yo ya comí también. Me pasé a comprar de comer yo antes de irme para la casa. Porque se acuerdan que les dije que ya en el doctor pasé un hambre. Pero un hambre de perros. Yo ya me... ¡Ay, Dios mío! Yo ya, se los juro, mis tripas ya... Ya estaba platicando una tripa con la otra porque ya... Las pobres... ¿Quién sabe qué se decían? Ay, muchacha, ya vine por la comida de Emily. Estaba... es el patrón más joven que yo tengo, muchachas. Él es el patrón más joven. De allí sigue... Ahí va caminando. Después de él sigue Flor. Y ya de ahí pues las demás. Pero él es... Ah, no, hay otra muchacha. Hay otra muchacha. No sé si es de la misma edad que él. Que es también una patrona nueva que tenemos. De ahí sigue Flor. Después de ellos sigue Flor. Y de ahí siguen las demás. Pero él es el único hombre patrón que tengo. Él. Y es buena onda, me dejó ir música. Bien chistoso, ayer creo. Llega yo bien contenta, ya me voy. Ya bien contenta, ya me voy. Ya se hizo las 4 y yo ya me voy. Y llega y me dice, no se ponga tan contenta porque necesito que se quede hasta más tarde. Y dije yo, ay, no puede ser, no me digas. Y me dice, sí le digo, dice, porque se va a ir la otra muchacha a su media, dice, y nomás somos 4. Ya, pues ya me quedé y me quedé platicando otro rato más con la cocinera. Y ya, pero sí, él es bien buena onda, bien buena onda. Luego, él tenía el turno de la noche para cerrar. Quesadilla y mi coca, y sí, me vine a comer a mi cuarto porque no ocupaba venir en mi cuarto. Muchachas, que pasen una muy bonita noche, las quiero mucho, gracias por apoyarme
Y el día de ahora no les grabé mucho. Es que no les grabé cuando andaba por allá. No, es que si hubieran visto con la cara que yo entraba. Y cuando llegué acá a la casa dije, no puede ser, Viviana. Así te fuiste al doctor. Ahora no te hiciste tus cejas buchonas, dije. Bueno, ya las dejo. Muchísimas gracias. Que pasen bonita noche. Nos vemos. Bye.